Okay. A ver, no. A ver, este. Sí, probando, probando. No. Rayos. Bueno. Audio del escritorio, no. ¿Qué rayos? ¿Cómo se traba tanto? ¿Por qué? A ver, oh, ya empezó. Discord, ¿cómo se traba tanto? ¿Por qué? A ver, oh, ya empezó. Discord, ¿cómo se traba tanto? ¿Por qué? Espero y no tener tanto A lag. ver, oh, ya empezó. Muchachos. Muchachos, Discord. muchachos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando, probando. Saludo para toda la Espero y no audiencia tener de tanto lag. del AOM Age of Mythology. Muchachos. Muchachos, muchachos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando, probando. Saludo para toda la Espero y no audiencia tener de tanto lag. del AOM Age of Mythology. Muchachos. Bueno, parece que está bien. Vamos a bajar un poquito a 1000. Ok, este. Por defecto. Por defecto. Bueno. ¿Qué tal se oye? Ninja Game, una vez más transmitiendo aquí. Cobertura total, las 24 horas. Este es un duelo épico entre Vanessa y Teorema. Vanessa usualmente va Loki, su main, y Teorema es Urano. Urano contra Loki. Vanessa, ¿cómo esquiva las flechas? El tesis de Teorema. Teorema, una voz inicial normal. Una madera, dos comida, perros de caza. Perros de caza para Vanessa. Sí, correcto. Cochinitos, dos cochinitos los manda por acá, tres cochinitos los manda a explorar Vanessa, sencillamente. Ok. Se adelanta la siguiente zona de caza, extrañamente. Esta, hipopótamos. Con esta zona podría fácilmente alcanzarle para pasar a la siguiente edad clásica. Ey, ¿por qué se está trabando? ¿Por qué se traba? Yes. Yes. Vamos a ver qué tal se escucha. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se siente? La transmisión en vivo para toda la República. Actualizar. Parece que olvidó la casa de Teorema. Dos aldeanos construyendo desesperadamente. Uf, ¿por cuántos segundos? Unos 15 segundos. Ah, República. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se siente? La transmisión en vivo para toda la República. Yes. ¿Qué rayos es esto? Yes. Vamos a ver qué tal se escucha. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se siente? La transmisión en vivo para toda la República. Puro spam. Puede ser. Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sonido extraño?
¿Mucho lago o qué? ¿Qué rayos? Ok, entonces. Pero me va a pasar comprometido. Vanessa todavía no ha pasado. Tenemos tiene buen. Recolecta cochinitos. Son unos 11 cochinitos. Mientras Vanessa apenas 5. Se le va a servir en caso de que le vaya un rush. Teorema. Nuestro compañero y amigo Teorema. Ay, ay, ay. Esas son las llaves del torneo de Naps. Hasta ahora. Falta por pasar la segunda ronda. Se van eliminando poco a poco a los participantes. Vanessa se adelanta con 6 en casa. 6 de casa. Aquí tiene otra zona de casa de extremo. ¿Por qué Vanessa no saca enanitos? Le hace falta tener ahí que alguien le diga. Usualmente no se manda así, pero quién sabe. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Teorema se cierra. Cierra un poco con unas murallas. Cuarteles militares. Cuarteles de contraataque. Lo veo muy lag. Seré yo, rayos. Voy a poner en 900 a ver qué pasa. Demasiado poco. No sé por qué me está lagueando mucho. Rayos y centellas, muchachos. Este troll tiene que ir directamente a molestar lo poco que se pueda. Pero siendo Burano, tienes disponible los héroes, así que mejor quédate aquí, trollcito. 6, 11 para casa. Esta Vanessa. Similares en recursos. Y dos cuarteles de casa comunal. Vamos a ver qué saca. Ese sorriamos se puede defender con balistas. Voy a mandar dos. Aquí tiene que construir una casa para que no les maten esos burritos. Otro cuarteles militares. Cuarteles militares. Vanessa no mejora todavía. Ninguno. Mira, el costo de arqueros. Trolls 20%. Teorema, tienes que empezar a sacar algunos militares. Teorema, hormillos. Uy, oh, Vanessa está sacando un spam tremendo de enanitos. Muy bien, usualmente. Así se debe hacer. Vemos que Teorema está un poco confundido. Similares en puntuación, lo está rodeando. Teorema, al no tener alimento, va a estar muy en desventaja. Pero se escapa tantito acá frente. Muy bien, una casa. Mientras tanto, aguarda el ataque de Vanessa. Teorema está un poquito de lag. Un poquito de lag, Teorema. Claro que sí, claro que sí. Un poquito de lag, un poquito por aquí, un poquito por allá. Vamos al micreo de Vanessa con el carro de buey. Está al tanto de todos lados. Mientras está buscando los aldeanos de Teorema. Teorema está perdiendo unos cuantos. Está distrayendo Vanessa, que aún no mejora ninguna tecnología de bloque especial. Ojos en el bosque, salón de Thanos. Thanos o Tanes. 5 Hércires, 6, 7. Ya de tener un buen de alimento. Está a punto de pasar a heroica. Vanessa tiene que construir la armería todavía. Este ejército va a morir. Todos pueden morir fácil. No, bueno, sí, creo que sí. Si no me crean bien, pueden matarlo. Vamos a ver quién gana. 2 contra 2. Los dos héroes contra dos murmillos. Ay, no quiso luchar, Vanessa. La velocidad 4.5 contra 4.95 de los murmillos. Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy Bien, bien. bien. Mítica se forma de 25% más rápido. Todavía empieza con un poquito de raid. Vanessa se retira. Inteligentemente. Mientras tanto. ¡Ay! La armería. Quiero avanzar a heroica, Vanessa. Aquí tienen bastantes brumillos, teorema, pero estos héroes van a sacar míticas en cualquier momento y pues estos héroes, estos brumillos van a caer fácilmente. Y teorema regala un poquito, tres mordillos. Unas balistas podría estar bien. Vanessa te va a lanzar con todo, con Bray. Quiere acabar rápidamente, pero estos podría mandar unos 6 a raidear. Y estos dos que se curen con la fuente de Loki. Ey, 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 ¿qué sucede? No me gusta ese lag. Vale, se quedó encasada un rato. Sí, se quedó encasada un rato. 4 casas le faltó por hacer. Casi siempre que voy Loki me aseguro de Yes. hacer todas las casas con el Ulsar. Unas 3 casas al apenas avanzar a clásica. Yes. Que esperarse un poco, Vanessa, hasta que llegue a este lado. Puedo usar la el poder de Bragi. Sí, ya sí, prácticamente. Este teorema todavía no. Le falta un poquito. Está acostumbrado. Está acostumbrado a jugar tan. El segundo TC de teorema encerrado en árboles. Joder. No había visto yo eso que estoy según analizando la partida. Expansiva de Torema. Empieza el pequeño raid. Vamos a ver qué tan complicado está Vanessa del Oro. Uy, no tiene tanto, demasiado. Pero tiene un ejército importante. 107 de población. Este bosque está extraño. Tremendamente extraño. Jamás lo había visto. Jamás en mi vida lo había visto. Jamás lo podría haber imaginado. Lo está dejando sin casas inteligentemente. Son muchos brumillos. Puedes ir y matarle todo eso. Uy, pero hacer una masacre. Se va directamente al TC. Uy, oh, teorema también es. Oh, impresionante. Esos brumillos. Estos también. Aunque Vanessa, tienes que ir con todo al TC. Vas a dejar sin TC, sin recursos, sin oro. Lo dejaste al teorema que tiene unos cuantos. Sí, exactamente. Ya no mató oro, ya GG completamente. Bueno. Vanessa pasa 1-0. Todavía. Vamos a ver qué dice Torema, a ver si se anima. No. Lan, vamos por la última, a ver qué sale.
A ver qué sale. Claro que sí, nuestro amigo Ulises. Manda saludos, Ulises. Saludos a todos. Saludos. No hay nadie conectado, todos durmiendo. 3 de la mañana. Bueno, ahí está adelantado por 2 minutos. 2 horas. Y bla, solo falta teorema para que se termine esta partida épica entre dos contendientes rudos. Estamos esperando a teorema. Un titán. ¿Qué mapa podría ser? Tundra. No entra. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién rayos me habla? Ah, sí. Que se le traba. Se le traba, se le dio duro. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos son estos? ¡Ay, qué rayos! ¡Ah! Muy bien, ánimos, ánimos, ánimos. Ánimos a todos. Un aplauso para todos. Claro que sí. Ay, me muero. Me muero. Y empezamos con la segunda partida entre Vanessa y Teorema. Es un mapa tundra, usualmente de mucha caza, usualmente mejor para Loki. Que con esta pequeña caza fácilmente puede avanzar a clásica. Con una buena bow. Y Teorema empieza con el perro de caza, Boar es su aldeano. Y empieza bien, pero le falta un poquito de push. Le falta un poquito de sazón ahí a su bow. A su administración completa de recursos. Vemos que Vanessa empieza desesperadamente, avanza con cuatro cabritas. Quiere explorar, sí, creo que sí. Lo más que se pueda, pero se le quitan una cabrita, le quitan otra, le quitan por acá. ¿Quién dice uno? ¿Quién dice dos? ¿Quién dice tres? ¿Quién dice cuatro? Se lo lleva. Número cinco. Se lo llevó. No, bueno. Yo tengo un chico de sueño. El parche.
Ese crono. Hace falta un buen parche, crono. Si estás viendo esta transmisión para toda la humanidad, va todo el infinito y más allá, Vanessa. Uy, está adelantando una cabrita hasta el fin del mundo. Este fin. Vanessa, veamos la voz de Vanessa un poquito extraña. Saco los tres bueyes de una vez. Yes. Los tres bueyes de una vez. Uy, ¿qué pasa aquí? Una pequeña riña entre el Ulsar con el explorador. Ay, ay, ay. Ay, muchachos. Muy bien. Vale, se empieza con la construcción del templo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, ya te sabe, padre. Mientras tanto, Terema también se adelanta con el templo. Y tenemos cuántos aldeanos, 2, 4, 5. 5 nada más. Rayos, 5 aldeanos nada más. No, no puede ser posible. 3, 5, 6. 6 aldeanos para Terema hasta ahorita. Nah, pues qué sé yo, porque no me lo sé muy bien. Urano no lo uso. Uy, aquí son dos. Ahí son dos aldeanos. Sí, así es. Así es. Y teoría, digo, Vanessa, para avanzar a clásica, se queda con tres maderas, seis comida, cinco, 11 comida, tres madera y cuatro oro. Al minuto 4:19. Mientras tanto, Teorema también avanza con Prometeo. 3 oro, 2 comida y 1 madera. 1 madera, se supone. Yo pondría 2 madera, 2 oro, 2, 1 comida o 2 comida. Aquí tiene otra comida, 3 comida. Vanessa tiene que ir con todo, sin piedad. Nuestro compañero Teorema aquí. Un buen punto para empezar a generar favores para sus ejércitos y barra este terreno. Aldeanos cultivan 10% más rápido. No, no sé qué tan bueno sea porque eres Loki. Tienes aquí un mar de alcecitos de la tundra para cazarlos. 150 de alimento. Por Seti. A estas instancias tiene que mandar ¡pum! Full ataque completo. Dejársela. Este pequeño excursión de aldeanos van a ir a matar esos unos. ¿Qué son? Son como las 3 de la mañana ya. Sí. Vamos a ver qué trata. Y cuarteles de contraataque de Teorema. Un cuartel y un cuartel de contraataque. Y Vanessa, vamos a ver qué quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que lo desea? Lo desea. Está sacando en cola aldeanos y. Ay, enanitos, está bien. Sería bien solo en TG, yo creo. Esa bo es buena en TG. Porque tienes un bot de los aldeanos normales. Pero si fuera uno contra uno, yo iría más agresivo, mucho más agresivo contra Vanessa.
STC está 2K. Estamos usando ahorita el patch 2.0 de Chrono GG. Esas cosas solamente no sé, no las he visto, no les he puesto mucha atención. Tal vez en este mapa todos los CCs tienen una gorda, como dice Ulises, una cerda, una gorda, una robusta. Vamos a ver qué hace Torema, a ver si no acumula. Uy, se quedó en casa otra vez. Está un poquito distraído Torema. Las mejores económicas, vamos a ver qué tiene. Pico y hacha, y pero se casa mientras tanto Torema. Vamos a ver qué tiene. Pico, extrañamente. ¿Se quedó en casa también? Sí, se quedó en casa otra vez. 3, 4 casas. 4 casas nada más ha hecho. 5, 6, 7 casas. 8. Le quedan 2 para hacer. ¿Qué sucede? ¿Qué es? Yes. Lo quiere liquidar. A nuestro compañero y amigo Teorema. Que mejora las torres. Ay, también. Yo creo que va a ir con Baragi. Ay, Dios. Esto. Quiere matarle. Quiere matarle. Ese burrito, yo creo que no lo mató, lo guareció Teorema. Uy, se fue con 3 burritos. Son 3 tremendos burritos. Aquí está todo tu game. Jeje. Pero me está un poco nervioso. Y bueno, entonces terminamos, concluimos con la siguiente. Concluimos. Bueno, terminamos con esto. Terminamos.